obligado a aterrizar a las 2 de esta madrugada. Chef, con su buen discernimiento habitual, no nos lo comunicó hasta las 10. Malditos idiotas. Malditos idiotas por no hacérnoslo saber. Y más aún, por no hacer caso de nuestro aviso. De todos modos, él está aquí. En una aldea llamada Berfen, en el Schloss Adler, el castillo de las águilas. Y créanme que es un nombre adecuado, porque solo un águila podría llegar a él. Nuestra misión es entrar allí y sacarlo tan pronto como sea posible, antes de que puedan obtener información de él. ¿Cómo está tan seguro de que esté allí? El mosquito en que él iba hizo un aterrizaje forzoso solo a 10 millas. El Schloss Adler es el cuartel general del servicio secreto alemán en Baviera. ¿A dónde si no podían llevarle? ¿Por qué tuvo que aterrizar el avión? Un caso de mala suerte. Efectuamos una incursión devastadora sobre Nuremberg la noche pasada. No debía haber un caza alemán a 200 kilómetros de la frontera austríaca, pero una escuadrilla errante de Messerschmitt dio con él. De todos modos, eso no es importante. Lo que sí es importante es que lo saquemos de allí antes de que hable. O mejor dicho, que ustedes lo saquen. ¿Y las fuerzas paracaidistas? El Schloss Adler es inaccesible e inexpugnable. Haría falta un batallón de paracaidistas para tomarlo. Y no tenemos tiempo. La cautela y el secreto son nuestra única esperanza. Se supone que ustedes, caballeros, son cautelosos y reservados. Sabemos perfectamente que nunca han trabajado en equipo, pero están familiarizados unos con otros, exceptuando al teniente Schaefer. Habrán observado que el teniente Schaefer lleva las insignias de la División Americana de Comandos. Creo que ello habla por sí solo. El mayor Smith llevará el mando. Todos ustedes son expertos en el trabajo tras las líneas enemigas. Smith, el teniente Schaefer, y los sargentos Harrod y McPherson en su capacidad militar. Y el resto de ustedes para otros deberes. Todos hablan alemán correctamente. Están entrenados en diferentes tipos de combate. Si hay hombres capaces de rescatarlo, son ustedes.